la sesión número 23 de este año legislativo, muy expectante por el gran trabajo que vienen realizando los concejales y las cuestiones que se van a tratar en la sesión del día de hoy, entre las que se destacan, por supuesto, la incorporación al boletín de asuntos de entrada, es decir, va a tomar estado legislativo el presupuesto municipal del año 2023. ¿Hay algún dato ya sobre ese presupuesto, tanto del municipal como del Consejo Deliberante, algún porcentaje de incremento? Mirá, se presentan los presupuestos del Consejo Deliberante, de la Defensoría del Pueblo y del Ejecutivo. Y como es tarea de la Comisión de Hacienda, presidida por el concejal Ramón Martínez, yo prefiero que todo lo que sea dato, información más precisa, la brinde él por respeto al trabajo de los 7 concejales que la integran, ¿sí? Pero, como siempre digo yo, es la ley o la ordenanza madre, la ordenanza de las ordenanzas, porque fija el horizonte de la gestión para el año próximo, ¿sí? Un año clave para la ciudad y para la provincia, dado que es un año electoral, pero eso no va a distraer la planificación en cuanto a las tareas que viene realizando tanto el Ejecutivo como el Legislativo Municipal. ¿Y en qué eje se va, a focalizar lo que es el Consejo entonces? Básicamente, el Consejo se va a focalizar en mejorar, obviamente, los haberes, ¿sí?, del plantel, del recurso humano que conforma el Consejo, ¿sí? Que obviamente gran parte del presupuesto está compuesto justamente por la masa salarial, que hemos tratado de alguna manera ajustar, ¿sí?, ajustar acorde al escenario inflacionario que estamos atravesando y que no quede tan desfasado el haber del recurso humano del Consejo en relación al difícil contexto económico que estamos atravesando. Ese es uno de nuestros desafíos, ¿sí? Es muy complejo hoy día presuponer cuáles van a ser los gastos, los ingresos de un año que se avecina complicado también en lo económico, pero tratamos de que el que menos lo sienta sea el empleado del Consejo. Teniendo en cuenta que restan pocos meses para despedir este 2022, ¿ya se puede hablar de un balance de lo trabajado en el Consejo y también algunas proyecciones, más allá de las que recién hablaba, a trabajar en lo que va a ser el ejercicio 2023? Mirá, nos quedan con la de hoy 7 sesiones y más allá del tratamiento del proyecto de ordenanza vinculado al presupuesto, tenemos proyectos muy importantes. Uno de ellos es la actualización de la ordenanza de taxis. Creo yo que una de las ordenanzas claves que tenemos para trabajar de cara a fin de año. También tenemos la de las comisiones vecinales, por nombrarte dos, que hemos, de alguna manera, nos hemos propuesto como objetivo actualizarlas para brindarle a la ciudad de Posadas las ordenanzas que la gente necesita, ¿sí? En cuanto a la ordenanza de taxis, hizo un trabajo muy dedicado y con una visión general, contemplando, primero que nada, obviamente, la calidad del servicio que recibe el usuario y, en segundo término, que nos parece muy importante, prestar mucha atención al trabajador del taxi, ¿sí? Entonces, con esa mirada se consiguió de alguna manera elaborar un proyecto que atiende a estos dos sectores sin perder de vista, obviamente, que se trata de un servicio, la cuestión empresaria es clave también, ¿sí?